Artur Beterbiev es uno de los boxeadores más dominantes y temidos de su división, con un récord invicto de 19 victorias y 19 knockouts con 0 derrotas. El ruso canadiense ha defendido sus 3 títulos mundiales, el CMB, el OMB y la FIB, de una manera efectiva, demostrando su superioridad técnica y física sobre sus rivales. Su última pelea es contra Callum Smith, el excampeón inglés que perdió ante Saúl Canelo Álvarez en 2020, y recientemente se ha generado una polémica por unos supuestos resultados atípicos en una prueba antidopaje realizada por la agencia voluntaria antidopaje en diciembre pasado. Según el periodista Kevin Lowe, Beterbiev habría presentado niveles irregulares de androstendiol, hormona de crecimiento humano, en una muestra de orina tomada el 6 de diciembre. Estas sustancias son consideradas anabólicas o esteroides que pueden mejorar el rendimiento deportivo. La WADA le solicitó a Beterbiev que realizara pruebas adicionales para confirmar o descartar los resultados atípicos. Sin embargo, las nuevas pruebas arrojaron un resultado negativo, lo que significa que no se detectaron niveles anormales de androstendiol o HGH. De esta manera, la WADA concluyó que no había evidencia suficiente para determinar si Beterbiev había dado positivo por alguna sustancia prohibida o no, pero sin embargo, algunos medios y expertos han cuestionado la validez y la transparencia del proceso antidopaje realizado por la agencia. Por otro lado, el propio Beterbiev rechazó rotundamente las acusaciones de dopaje y afirmó ser un atleta limpio. El ruso dijo que nunca había dado positivo por una sustancia prohibida en toda su carrera amateur y profesional y que cumplió con todos los requisitos y los protocolos de la WADA durante la preparación de su pelea contra Callum Smith. Beterbiev también advirtió a Smith que lo vería el sábado en Canadá, donde se enfrentará el ex campeón inglés por las 3 coronas mundiales y en donde se espera que el demoledor ruso pueda tomar la victoria por la vía del knockout, tal y como siempre lo ha hecho con sus anteriores oponentes. Pero profundizando un poco sobre qué es el androstendiol y si de verdad Beterbiev está incumpliendo en algo, encontramos lo siguiente. El androstendiol es un tipo de hormona esteroidea que pertenece al grupo de los andrógenos. Los andrógenos son sustancias que regulan el desarrollo de las características sexuales masculinas, como el vello corporal, la voz grave y la masa muscular. Sin embargo, también tienen otras funciones importantes en el organismo, como el mantenimiento del esqueleto y el sistema inmunológico. El androstendiol se produce naturalmente en el cuerpo humano a partir del colesterol, que es una molécula que forma parte de las membranas celulares y de otras sustancias. El androstendiol se origina principalmente en la corteza de las glándulas suprarrenales, que son unas glándulas también situadas encima de los riñones. También se puede encontrar en los testículos, donde participa en la síntesis de otras hormonas sexuales. El androstendiol no tiene una actividad intrínseca muy fuerte, es decir, no puede unirse a los receptores celulares y producir efectos directos. Por eso se considera una prohormona, ya que es un precursor de otras hormonas más potentes. El androstendiol se transforma en testosterona y estrógenos en las principales glándulas o en los tejidos periféricos. Los niveles normales de androstendiol en la sangre varían según el sexo y la edad. En general se consideran bajos tanto en hombres como en mujeres jóvenes, sin embargo pueden aumentar por diversas causas como el estrés, el ejercicio intenso o algunas enfermedades. En conclusión, solo le fue detectado un nivel alto de androstendiol, lo cual es algo natural considerando por supuesto el nivel con el que entrena Artur Beterbiev. Este será un duelo histórico entre dos grandes campeones mundiales que buscan demostrar quién es el mejor boxeador semipesado del mundo. Sin embargo, también será una oportunidad para resolver las dudas sobre el supuesto dopaje de Beterbiev y para preservar la integridad deportiva del boxeo. Por supuesto, todo esto es debatible, así que déjanos tu opinión en los comentarios.